La exportadora de cacao en Ventanas Grupo Sánchez dictó consejos prácticos para el buen cultivo del cacao de rama que se cosechan en diferentes partes de la zona central de los ríos. En este día de campo estuvo presente el propietario de la exportadora de cacao Grupo Sánchez, brindando asesoramiento gratuito a los agricultores que visitaron una de las haciendas de cacao, ubicado en el kilómetro 3 de la vía Ventanas de Chandía. Y siempre dándole gracias a Dios por tener esta oportunidad. Con ustedes siempre los he dicho y vengo trabajando ya mucho tiempo, muchos meses y algunos años en este proyecto de UTZ. Yo creo que ustedes lo han visto, lo han palpado, lo han tenido como visión y lo seguiremos haciendo. No solamente teórico, como lo dije en la charla anterior, sino que lo vamos a hacer práctico. Pienso que dentro de los factores de producción, la nutrición, ojo, no estoy diciendo fertilización, estoy hablando de nutrición. Cuando hablamos de nutrición de los cultivos, estamos hablando de todos los nutrientes que necesita, en este caso, el cultivo de cacao. Porque simplemente una planta mejor alimentada, mejor nutrida, usando el término apropiado que el ingeniero comentaba, ¿qué cree que va a pasar? Se va a enfermar menos. Los agricultores que presidieron el Día de Campo se encuentran agradecidos con Horacio Sánchez por el apoyo que brinda a los agricultores que diariamente sacan sus productos a la venta. Está muy bien, estamos agradecidos de estas capacitaciones que nos está dando Golcocoa, Grupo Sánchez y el programa UTZ para nosotros los agricultores. Muchísimas gracias, es bueno porque necesitamos ese apoyo, necesitamos saber más y para poder procesar todo a beneficio de todo el que salga el proyecto. Con esa charla que nos da, sí estamos, sí está mejorando la planta. Sí. El apoyo del ingeniero Sánchez, muy bien, excelente. Para que también yo siento satisfecho ante él porque soy productor y vendo mi producto aquí en Agrofen. Claro, bueno, Horacio, como siempre, él ha estado asistiendo constantemente a los agricultores. No es la primera vez, son algunas veces que él ha establecido este tipo de capacitación para los agricultores. Más o menos aquí nosotros estamos produciendo por cuadra entre 35 y 40 quintales año. El personal que nos viene a capacitar es un personal no que solamente es teórico, sino que también tiene mucha práctica. Y ellos vienen aquí prácticamente con la esencia, con lo básico para que nosotros los agricultores pongamos en práctica estos conocimientos en control de maleza, en control de insectos, en control de enfermedades, que si usted no tiene un cultivo en excelentes condiciones, usted está perdiendo mucho dinero, ¿no? Indudablemente, ya, o sea, no es primera vez que hago estas charlas, ya el agricultor está firmemente con nuestra familia, lo que pertenecemos a la familia del Grupo Sánchez, y yo pienso que eso se merece el agricultor realmente, ¿no? Horacio Sánchez, quien maneja este grupo empresarial ventanense, seguirá con estos incentivos hacia el agricultor de los diferentes recintos de Ventanas, con la meta de ver un mejor futuro en ellos para unas próximas cosechas de cacao y así seguir fomentando el comercio en Ventanas.